supongo yo que del otro lado no voy a perder tiempo, pero después vamos a seguir hablando un poquito de la Nata y sus declaraciones, porque realmente es desafilante. Hola, Hugo, querido, ¿cómo andás? Jorge, te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Bueno, lo primero que quiero es, además de agradecerte, porque llegamos a las 500.000 vistas en internet, y también tiene que ver con vos, así que además de darte las gracias. Qué bueno. Lo primero que quiero hacer es preguntarte, ¿se viene el impuesto a la riqueza? Porque parece que tomó fuerza otra vez. ¿Se viene el impuesto a las grandes fortunas? Sí, el impuesto a las grandes fortunas, a aquellos que denominamos en la jerga de la gente común los millonarios, unos 10.000, 11.000 personas físicas, se está en este momento prácticamente poniendo a disposición del bloque para que se pueda empezar a tratar. Así que ese impuesto, que es necesario, que es justo, en este momento el Estado necesita imperiosamente esos recursos, se va a empezar a tratar, yo calculo que a mitad de julio, y la idea es que en el momento en el que empecemos quizás a llegar al final del aislamiento obligatorio, esta ley esté aprobada. Ok, la aprueban al final del aislamiento, fin de julio, tengo que calcular, como mucho, mediados de agosto. Suponete, ¿cuándo se cobraría eso? ¿Cuándo empezaría a cobrarse la guita efectiva? ¿Te acordás de eso o no? No, pero entiendo que una vez que la ley esté promulgada, empezará el tiempo en el que el impuesto se empieza a recaudar. Creo que después las autoridades tienen que, las autoridades correspondientes, tomar en sus manos la tarea de que la recaudación sea efectiva, pero entiendo que por las características que tiene el impuesto, porque está dirigido a un porcentaje absolutamente minoritario, es un círculo muy pequeño de contribuyentes, debe tener una alta tasa de cobrabilidad. O sea que deberían tener que ponerla rápido, digamos. Eso es lo que me está diciendo en español. Sí, claro. Vos fijate que la previsión es que con eso se pueda reunir el equivalente a un punto del Producto Bruto Interno, unos 3.300, 3.400 millones de dólares, que, bueno, van a tener una asignación específica para lo que van a ser las acciones, parte de las acciones que tienen que posibilitar recuperar y reactivar la actividad económica, básicamente dirigiéndole créditos accesibles a las pymes, disponiendo recursos para una serie de obras de infraestructura que son absolutamente necesarias, pero que van a mover otra vez la obra pública para que empiece a haber demanda de mano de obra y producción de todo lo que, de toda esa industria que genera la construcción, y por otro lado también la posibilidad de sostener algunos proyectos con los sectores de la economía popular. Así que creo que va a ser muy importante lo que pueda recaudar el impuesto, y muy necesario poder tener esa palanca. Habrá que tener otra, pero va a ser una palanca de las que hace falta para empezar a mover la economía, que la economía vuelva a ponerse en marcha. Ya me contaste cómo salimos de la pandemia con una sola pregunta, lo cual es genial, siempre buenísimo entrevistarte porque vas más lejos de lo que uno puede esperar. Ahora te voy a hacer un ejercicio más complejo porque sé que lo tenés que haber pensado. Estamos en marzo o abril de 2021. Ya se acomodó, ya se cobró el impuesto, ya empezaron a darle algunos créditos a los pymes, faltan algunos, pero se le empezaron a dar algunos créditos a los pymes, pero todavía falta discutir otras cosas. ¿Cuáles son las cinco primeras discusiones del gobierno post pandemia, sacando a los pymes y sacando el empleo?
sacando las pymes y sacando el empleo. Y yo creo que hacen falta algunas reformas estructurales. Entiendo que una reforma tributaria en la que el impuesto a las grandes fortunas personales tendría que ser un poco como el punto de partida, ¿no? Pensar un sistema tributario en la Argentina en el que los que más ganan, más aporten, no como es hoy. Hoy tenemos un sistema tributario en el que la carga está puesta al revés. Aportamos más a través del IVA, a través del impuesto a las ganancias, a través de la cantidad de impuestos al consumo directo, los que menos tienen que los que más tienen. Los que están arriba lograron generar una suerte de ilusión óptica, porque el discurso de ellos a través de los medios de comunicación es que todos en la Argentina aportan muchísimo, que la presión tributaria es asfixiante, etcétera, pero ese discurso que se repite sostenidamente es soberanamente falso. La Argentina tiene una presión tributaria que no llega a la mitad de la que tienen países de primer mundo, que para otras cosas suelen poner de ejemplo, no para esto. Entonces creo que ese sería un camino, porque vos fijate, hoy ya hay datos, hoy, de que a dos meses de iniciar la pandemia, en la Argentina, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Es decir, esta tendencia que se va a dar en el mundo, en la Argentina se hace todavía más insoportable. Y pienso que son las discusiones que hace falta. La otra, empezar a discutir en serio de qué manera empezamos a tener una economía que no se permita esta fuga de capitales que cíclicamente va endeudando al país, le va coartando las posibilidades de desarrollo y va metiendo a todos los argentinos en un pozo en el que ahí sí se socializa la pérdida. Porque una vez que se produjo la fuga, una vez que se la llevaron afuera, pensá que tuvimos un ministro de Economía, hoy por suerte leo que la justicia va a empezar a ocuparse de él, un ministro de Economía que tenía el 80%, cifra de 7-0, de sus ahorros, entre comillas, todos los paraísos fiscales, y que era ministro de Economía de la Argentina durante el gobierno de Macri. Entonces, creo que esa es otra de las cuestiones prioritarias para discutir. Estamos hablando de Duhovne y así, esperemos que algún día eso le llegue a Macri también. ¿Puedo agregar un inciso en todo lo que me comentaste, que estoy de acuerdo y lo sé? Sí. ¿Puedo agregar un punto? No habría que discutir también que el sistema sindical o el aparato sindical labure para los laburantes como lo hace CTA y no como alguna parte del sistema que parece laburar para los poderosos. Sí, pero esa, viste, esa es una discusión. Yo pensé que me lo preguntabas en mi carácter de diputado. Es una discusión que sí, que se tiene que dar dentro del movimiento obrero, dentro de los sindicatos. Esta es una discusión que la clase trabajadora, sin duda, se tiene que dar. Necesitamos un movimiento sindical cada vez más apegado a la defensa de los intereses de los trabajadores, porque cada vez vamos a tener más hostilidad. Vos fíjate cómo se ataca en este país a un gobierno que está haciendo, junto con los argentinos y argentinas, un esfuerzo extraordinario para lograr que la pandemia cobre la menor cantidad de víctimas fatales. Y sin embargo, vos lees los diarios y hablan de que cayó la economía como si hubiese caído la economía en Argentina, como si no estuviera cayendo en Brasil, en Chile, en Perú, en Alemania, en el Asia, en todas partes del mundo. Sin embargo, la economía cae en la Argentina, parece solamente para algunos, y algunos hasta se dan el tupé de ponderar las políticas de Bolsonaro en Brasil, que lamentablemente hoy hablaba con los compañeros, hablo casi todos los días, están espantados por la cantidad de gente que muere y que ya ni siquiera aparecen los datos publicados.
porque empezó a haber como un secretismo para ocultar las cifras. Y sin embargo vos tenés periodistas aquí supuestamente inteligentes, ponderados como hombres de la democracia y que tienen la posibilidad de hablar en canales de aire, en canales de cable, con absoluta libertad, porque tiene que ser así, para decir las barbaridades que nosotros escuchamos, así, tratar de boicotear y de ponerle piedras en el camino, no al gobierno, a los argentinos, porque si el gobierno fracasara en esta, el fracaso lo pagaríamos todos los argentinos. Por eso creo que el movimiento sindical tiene que estar presente en este tipo de debate, no puede estar lejos, mirando de reojo, ni haciendo silencio. Me parece que es justamente donde iba, y te quiero aclarar que para mí cuando hablo con vos, vos abarcás todo, vos sos uno de los tipos más completos que tiene la política, entonces yo te abarco como todo, porque podés tocar temas que otros no se animarían a tocar, y ahí te voy a llevar. Esto también lo digo yo, no lo decís vos, habría que pedirle a algunos ministros, incluso a nuestro gobierno, que no se olviden de invitar a aquellos con los que por ahí pueden tener, no te digo si quiero una disidencia, pero por lo menos un intercambio de ideas, ¿no? Porque si no, nos quedamos escuchando siempre en solo sector, y eso tampoco está bueno. Es mi opinión, no te meto a vos ahí, pero te saco de ese, ni siquiera te meto, y te pregunto, ¿qué cosas pensás hoy que Alberto hizo bien y qué cosas crees que todavía no empezó ni a hacer? Y yo creo que había una cosa que, por supuesto, teníamos una expectativa enorme, y era la convocatoria, como, bueno, ahí voy un poco a lo que vos decías, una convocatoria muy amplia a discutir, lo habíamos hablado con Alberto, a reformular el contrato social en la Argentina, pensar de qué manera salíamos de la Argentina en la que el mercado imponía, en la que los grupos empresarios decidían las políticas y los mesadineristas y los CEOs de las multinacionales definían el valor de las tarifas, cuántos dólares salían, los movimientos que se daban especulativamente todos los días, salir de esa Argentina para entrar a una Argentina donde discutiéramos todo, donde estuviéramos sentados a la mesa todos, no solamente los dueños del mundo financiero, de algunas multinacionales y de algunas compañías energéticas. Eso le llamábamos el Consejo Económico y Social, o algunos decían, bueno, la Mesa del Acuerdo Social. Creo que eso, para mí, sigue estando pendiente. Sé que en estas condiciones es imposible convocarlo, habrá que salir de la pandemia, pero espero que siga estando en el primer renglón de la agenda de Alberto Fernández a futuro inmediato. Si te meto en un quilombo no me la contestes, pero yo no me puedo tragar la gana de preguntártelo. ¿Nunca pensaron en CTA en tener alguna intervención en medios como tienen otros gremios? Lo que pasa que la CTA es una central, vos más o menos conocés esto, nuestra central es una central, digamos, gasolera, para decírtelo en un término que cualquiera lo entiende. Es decir, tenemos algunos gremios, como el caso de CETERA, los compañeros de APA, CONADU, que son gremios nacionales, que son relativamente fuertes. Pero en términos de poderío económico, son mucho más fuertes los gremios de la central que la propia central. Estos asumen una cantidad de obligaciones enormes, dedican un enorme caudal de sus recursos a construir todos los días iniciativas políticas que demandan esfuerzo, que demandan sostener muchas militancias, muchos compañeros y compañeras en todo el país, y es poco el margen que tenemos de maniobra en ese terreno. Pero sin lugar a dudas yo creo que la posibilidad de que se vayan construyendo
voces alternativas, a través de medios que discuten al ciudadano común, ¿no? Que vayan en busca, qué sé yo. Un ejemplo es el Grupo Octubre, en ese sentido yo creo que Víctor Santamaría hace un trabajo extraordinario, estratégico, y creo que tiene una mirada política que ha logrado demostrar que se puede construir con propuestas que sean que tengan sustento en la competencia con otros grandes medios, y sin que eso se convierta en un negocio que después se tenga que sostener con recursos del Estado. Creo que ahí hubo una inversión estratégica, y ojalá en el futuro podamos avanzar en ese sentido otros. Lo digo yo, no lo decís vos. El amigo Cachorro podría colaborar con este movimiento también, ¿no? Un aporte podría ser para un movimiento así, ¿no? Se me ocurre, así, para que quede grabado y para que me escuche. Yo soy Cachorro, me escucha todas las tardes, para que me escuche Cachorro. ¿Para cuándo me dio Cachorro? Estamos esperando. Lo digo yo, no pues lo digo yo. No, yo no digo nada, total, si escucha quiere decir que ya te escuchó. Sí, yo lo escucho y ya sabe que lo pienso, pero de todas maneras me parece que tenerte a vos, por supuesto que reconozco lo que hace Víctor y me parece genial y lo tomo como base, de ahí te hago la pregunta, pero yo creo que tenerte un tipo con la claridad intelectual que tenés vos manejando una política comunicacional sería muy bueno para este país. Es mi opinión humilde, desde un tipo que conoce algo de medios, no mucho, pero hace unos 30 añitos que estoy en esto, y algo de esto aprendí y entendí que los poderes no se rigen solos. Hay que ponerle siempre contrapeso, y el contrapeso tiene que ser lo más inteligente que podamos. En ese caso, tu imagen y tu don de gente serían símbolos importantes para la Argentina que viene. Una opinión, ¿eh? Bueno, te agradezco, Jorge. Y yo creo que sí, que es un tema independientemente de las personas, el tema de la comunicación y cómo han logrado los grandes medios de comunicación convertirse en, de alguna manera, una herramienta fundamental de esta América Latina en la que los grupos dominantes consolidan gran parte de su poder a través de esos medios. Es un tema que sin duda nos tiene que hacer pensar en buscar la manera, por lo menos, de neutralizar, y no hay otra forma que construyendo también esos medios que puedan ser portadores de otra mirada, porque esta gente habla mucho de la pluralidad, de la libertad y de la democracia, pero si no existiesen medios como el tuyo, vos podés correr el dial y el discurso es el mismo, es un discurso único, el de los sectores dominantes, las mentiras son las mismas, se ponen de acuerdo a la mañana muy temprano en las mentiras que van a repetir desde distintos medios, la misma agenda, de manera sistemática, cada día que se levantan. Así que creo que, por supuesto, es un tema necesario para el campo popular, es una discusión imprescindible. Te hago la última, después yo te dejo tranquilo, perdón por el tiempo, pero me fui por lugares donde nunca hemos ido, quería hablar con vos con esta profundidad, me permito en esta radio hacerlo con la libertad que le estamos haciendo, te agradezco el tiempo. Pero te hago la última, ¿pensás que en el post-pandemia van a intentar abiertamente desestabilizar a Alberto? Yo creo que sí. Creo que sí, estoy convencido de que este gobierno, a partir de la base que es la mosca blanca en América Latina, sacando, qué sé yo, situaciones de otros gobiernos, pero el gobierno de Alberto Fernández claramente va contra la corriente de los gobiernos de derecha neoliberales. El nivel
de ataques que está recibiendo en este momento, yo creo que es inusitado. Hablan supuestos intelectuales, que se denominan a sí mismos intelectuales, hablan de infectadura, hablan de avance del estatismo, algunos hasta caen en el delirio de ver el comunismo, no sé, renaciendo de abajo de los escombros del muro de Berlín. La verdad que tienen un delirio y una fiebre que tendrían que preocuparse un poco para ver si se la pueden bajar. Pero todo eso es no solamente odio o sed de revanchismo de clase, todo eso es tratar sistemáticamente de erosionar, de condicionar, de boicotear y de poner al gobierno contra las cuerdas. Y estoy convencido que si lo pudieran sacar de Berlín, lo sacarían. Ellos saben que la posibilidad de que este gobierno tenga éxito, de que la Argentina encuentre un camino para hacer que la riqueza empiece a distribuirse mejor, que podamos empezar a producir, a generar condiciones de vida digna, saben que si lográramos eso, ellos no van a tener la posibilidad de volver a construir un títere como hicieron de Macri, para volver a ponerlo en la Casa Rosada y manejarlo como una marioneta, de manera tal que sí, estoy convencido de que si pudieran sacar al gobierno de Berlín, lo sacan, y que bueno, es una tarea que tenemos que asumir todos, porque no tenemos que dejar que la imagen sea la de un gobierno contra todos estos sectores tan poderosos. Creo que el pueblo argentino tiene que estar en el medio, porque es el gobierno que se eligió democráticamente, hay que defenderlo, y tenemos que darnos la posibilidad de que mañana en la Argentina no haya otro Bolsonaro. Vos fíjate cuánto bolsonarito de probeta tenemos en este momento, como un cultivo que están haciendo para ver cuál es el que prende. Hay que tratar de evitar que lleguemos a eso. Te pido disculpas primero por la extensión, me fui al carajo, lo sé, te lo digo públicamente, te pido perdón. Después te voy a escribir para decirte lo mismo, te pido perdón, pero quería hablar de todo esto que hablamos y me fui por otro lado, por lo que no me he movido nunca, y te agradezco siempre que estés ahí, de verdad. Cerrá como vos quieras. No, Jorge, un abrazo grande, y al contrario, siempre es un gusto hablar con vos, como si estuviéramos con un mate de por medio, hablando como amigos. Te mando un abrazo. Con nosotros siempre es lo mismo, y por eso la gente lo recibe como lo recibe. Te quiero mucho y espero que la lucha siga como tiene que estar, con gente como vos al frente. Te queremos mucho y te valoramos mucho. No flojes, por favor. Abrazo grande. Abrazo enorme. Te quiero. El gran Hugo Yasky, señores, un amigo de la casa. ¿Qué te puedo decir de Hugo? Más allá de que para mí es una referencia gigantesca en el movimiento nacional popular.